Es demasiado bajo, pero te trajimos a tiempo al santuario. Espero que la cabina de purificación sea suficiente para salvarte. Tienes que despertar. Prometiste casarte conmigo. Genial, con este dinero ya no tendré que vender mis pociones. ¡Zorro, aquí estás! Sí, ¿qué pedo? ¿Por qué tienes una relación con mi abuela? ¡Maldito pelado cochino! Oye, no me trates así, grosero. Respétame, ahora soy tu abuelastro. ¿Entonces sí es verdad que tienes una relación con mi abuela? ¡Contesta, maldito zorro asqueroso! ¡Ay, ya cálmate! No tengo una relación con tu abuela. Prefiero las conchas jóvenes y nuevas. ¿Qué? Tu querida abuela quería adoptarme por ser menor de edad y le dije que no. Pero le pedí dinero para mis estudios y me lo dio. ¡Mira toda esta plata! ¿Qué? Ah, y también me regala galletitas, fruta y me hizo este suéter que tengo puesto. Pero a mí nunca me hizo un suéter. Ten este plátano que me regaló tu abuela. ¡Nos vemos! Hermanastro. Mi abuela nunca me hizo un suéter. Y creo que tampoco a Eric. Pero a Hunter sí, y lo acaba de conocer hace poco. No importa. De todas formas, ya había vivido esto antes y prometí que ya no le tomaría importancia. Eric. 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 ¿Qué? Ya es hora de levantarnos, mi amor. ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana. Ay, no, sácate la fregada, es muy temprano. Es que tengo hambre, y tú eres el único en esta casa que sabe cocinar. Ayer no dormí por estar trabajando en el bosque, déjame dormir más. Está bien. Sigue durmiendo. Yo me buscaré algo para comer. Te quiero. ¿Todo eso pasó cuando Eric te pidió que fueras su novia? ¡Sí, mana! ¡Ay, ya quería contártelo! Pero es que no quería molestarte porque te sentías mal por haber tomado mucha cerveza. Ah, sí. Pero qué bueno que Eric ya aceptó por fin que te ama. ¡Ay, ya sé, ya sé, ya sé! Pensé que nunca lo haría, pero al final sí lo hizo. ¡Ay, no, de verdad, soy tan feliz! Me alegro por ti, amiga. Pero lo que me preocupa en estos momentos es Valentina. ¡Es cierto! ¿Valentina ya sabe que tú y Eric son pareja? Sí, y al principio no lo tomó bien. Hasta sentía su rabia cada que estaba con Eric. Pero
Hace días ella me dijo que ya no se interpondría en mi relación con él. Y desde entonces, ya no me ha dicho nada. Ni siquiera puedo sentir lo que está sintiendo en estos momentos. No sé si está triste, o está enojada, o no sé. No me quiere decir nada. Pues, está resignada, supongo. No, es que hay algo más. Siento que algo pasó. Algo que le rompió el corazón y por eso cambió de opinión. Pero no me quiere decir qué le pasa. No puedo sentir ninguna de sus emociones. Es como si estuviera desanimada o no estuviera aquí. ¡Yo abro! ¡Yo abro! Me pregunto quién será. ¡Ojalá sea unos Doritos Dinamita para mí! ¡Quítese! ¡Yo abriré! Hola, guapa. Hola, Hunter. ¿Tus amigos ya saben que también viviré aquí? No, pero no importa. Ahorita se los decimos cuando Eric termine de cocinar. Ok, espero me acepten. Lo harán, no te preocupes. ¡Ya está la comida! Ven, guapa. Bienvenida a mi mansión. O sea, me fui de vacaciones por varios días y cuando regreso me doy cuenta que pasaron cosas interesantes mientras no estaba. Supongo. Entonces, ¿ustedes ahora que son novios de verdad, ya tendrán un hijo real y no fake como Dylan? ¡No preguntes estupideces! Bueno, por lo menos ya no eres virgen. Y también resulta que el zorro hechicero gay tiene novia y quiere que también viva con nosotros. Así es. ¿Tienes algún problema con eso? No. Me da igual lo que hagas con tu vida, mientras no tenga nada que ver con mi abuela. Por cierto, Raiden, Crystal dormirá en el cuarto de Alina, así que ve sacando tus cosas. ¿Pero por qué? ¿Y dónde dormiré yo? En el cuarto de huésped que Eric y yo arreglamos para ti. Ya está listo. ¿Qué arreglamos? ¡Dirás que yo arreglé! ¡Tú nomás me pasaste la escoba y el recogedor! ¿Y luego qué querías, Eric? ¿Que yo te ayudara a sostener la escoba para que barrieras? Oigan, pero yo estoy bien en el cuarto de Alina. No hay necesidad de que me cambien de cuarto. Entonces, ¿por qué no querías quedarte cuando te dijimos que compartirías cuarto con Alina? Eso era al principio, pero no me importa si quieres cambiar o no. El cuarto de huésped fue acondicionado para un chico. Crystal no se puede quedar en él. Pero la única interacción que tengo con Alina es cuando estoy en su cuarto y la veo. Pero si me cambio de cuarto, ya no podré hacerlo. Raiden es el único que ha logrado hacer que Alina tenga una conversación con él. Y también que se convirtiera en su amiga. Algo que nosotros no hemos logrado en los 4 años que tenemos viviendo con ella. Alina es muy seria. Nosotros siempre la incluimos en nuestras pláticas, pero no quiere integrarse. No es nuestra culpa que prefiera pasársela encerrada en su cuarto. Alina ha pasado por muchas cosas tristes. Por eso le cuesta mucho socializar. Y si sus amigos no hacen lo posible para convencerla e integrarla en su grupo, solo porque piensan que es amargada o seria, menos querrá integrarse y mucho menos considerarlos sus amigos. Alina no es la única que ha pasado por cosas tristes. Todos en esta casa tenemos un pasado muy triste y oscuro. Si sabes lo que se siente tener un pasado muy triste, entonces deberías entenderla y no juzgarla. No me voy a cambiar de cuarto. Me quedaré con ella porque soy el único que la entiende. Hunter, deja que Raiden se quede en el cuarto de Alina. ¿Y dónde dormirá Crystal entonces? Pues, contigo. ¿Conmigo? No me parece mala idea. Y a todo esto, ¿por qué Crystal va a vivir con nosotros? ¿Quién no vive con su mamá?
¿Y tú cómo sabes que Crystal vive con su mamá? Yo lo sé todo. ¿En serio? A ver, ¿de qué color son los calzones que tengo puestos? Verdes. ¡Pinche Eric pervertido! Como sea, ¿por qué Crystal quiere vivir con nosotros? Porque su casa tiene muchas fugas de agua. Y la están remodelando porque necesita... Necesita... ¡Ay! ¿Cuál era la palabra? ¡Ah, yo sé! ¡Necesita entretenimiento! No, Valeria. Es entrenamiento. ¿Por qué son tan idiotas las dos? No entiendo por qué estuvieron en los 5 mejores promedios. La palabra correcta es mantenimiento. Sí, eso. Por eso Crystal quiere vivir aquí hasta que nos llamen de la Academia Elite para irnos a Londres. ¿Londres? Pues como dijo Valeria, que Crystal se quede contigo en tu cuarto si no tiene dónde dormir. Pues bueno. Y te diré lo mismo que me dijiste hace días. Usen protección, no queremos un mini durazno loco y cochino como tú. Eric es gracioso a veces, ¿verdad? Sí. Muy pocas veces en su amargada vida es gracioso. Vamos a mi cuarto para acomodar tus cosas. Sí. Tú dormirás en esta esquina y yo dormiré en esta. Me parece bien. ¿Tienes baño? Necesito ponerme la pijama para dormir. Ah, sí, sí. Está allá. Gracias. No voy a dejarte sola, Alina. Menos ahora que estás descubriendo cosas de tu pasado que pueden afectarte en el futuro. Por eso no quiero dejarte sola. Me necesitas y yo... también te necesito a ti. Eres la razón por la que estoy tratando de ser una mejor persona. Quiero que te sientas orgullosa de mí. Que veas que algunas personas sí somos capaces de cambiar por amor. Y también quisiera que algún día te enamoraras de mí y correspondas mis sentimientos. ¿Qué tienes? Eric, ¿por qué estás despierto? Sigue durmiendo porque hoy en la noche te irás a trabajar en el bosque y no podrás dormir. No tengo sueño, pero ¿qué tienes tú? Te noto preocupada. Estoy preocupada por Valentina. Tuve un recuerdo de ella cuando Hunter mencionó la academia que está en Londres. ¿Qué recuerdo? Al parecer ella despertó mientras yo dormía cuando tú te fuiste a trabajar al bosque. No sé cómo le hizo, pero estaba en Londres y vio a Palmer con su nueva novia. Con razón me dijo que ya no le importaba si tú y yo seguíamos siendo novios. Se decepcionó porque vio a Palmer con otra mujer. Sí, eso creo. Quisiera poder encontrar un cuerpo para ella, para que pueda vivir su propia vida. Si le consigues un cuerpo a Valentina, ¿ella podría salir de tu ojo? Sí, pero no es tan fácil. Necesitamos el cuerpo de una mujer que esté viva y renuncie a su vida para que Valentina pueda poseerlo. Eso lo hace más difícil de lo que pensé. Lo sé, por eso aún no he podido conseguirle un cuerpo. Y hace un año prometí que se lo conseguiría. Pero no te sientas mal. Conseguir un cuerpo con los factores que dijiste no es tan fácil. Lo sé, pero ya no quiero que Valentina siga siendo una espectadora atrapada en mi ojo. Sí, tienes razón. Además, debe ser incómodo para ella ver todo lo que hacemos desde tu ojo. Sí, también eso. Pero bueno, mejor hablemos de otra cosa. Sí, mejor.
Iré a la cocina para hacer el desayuno. Acompáñame. No, yo me quiero quedar aquí acostada más tiempo. ¡Que me acompañes, dije! ¡Ok! ¿Qué vas a hacer de desayunar? Hotcakes. Ah. ¿Me puedes preparar a mí otra cosa? ¿Qué quieres que te haga? Chilaquiles. ¿Chilaquiles? Sí. ¿Con qué? Con pollo. ¿En salsa verde o roja? ¿Roja? Mejor verde. No, ¿roja? No, verde y te aguantas. Entonces, ¿para qué me preguntas qué salsa quiero? Además, yo soy la que se los va a comer. Yo también voy a desayunar chilaquiles porque me los antojaste. Pero solo me gustan con salsa verde. Grrr, ok. Creo que necesitamos una mesa más grande. Sí, Hunter, compra una mesa más grande. En esta ya no cabemos. No tengo dinero, que la compre Eric. ¿Y yo por qué? Sí tienes dinero, Hunter. ¿Te olvidaste lo que me contaste ayer? ¿O quieres que te lo recuerde enfrente de todos? No hace falta que lo hagas. Ya me acordé que sí tengo dinero. Muy bien. Bueno, ¿quieren tragar de una vez? Se les va a enfriar el desayuno y yo no se los voy a andar calentando. Oye, ¿por qué tú y Valeria están desayunando chilaquiles y nosotros hotcakes? Porque nos dio la gana de comer algo diferente. ¿Tan temprano y ya estás enojado? Oye, Valeria, consiente más a tu novio para que no se levante de mal humor. ¿Quieres dejarnos desayunar en paz? Prepárate, Crystal. Así son todas las mañanas. Ya me voy a trabajar al bosque. Dame tu mano. ¿Qué pasa? No, nada. Solo quiero que tengas algo especial de mí contigo. ¿Por qué me pusiste una pulsera? Para que te acuerdes de mí cuando estés trabajando. No me dejan usar artefactos que no sean del uniforme en el trabajo. Pues escóndetela bien. Ok. Nos vemos mañana en la mañana. Sí, cuídate mucho. Hoy toca ser guardia en el castillo. Qué flojera estar toda la noche aquí parado vigilando. ¿Qué pasó? ¡Madeline! ¿Qué están haciendo los otros guardianes? ¿Por qué permitieron que pasara esto?